¿Ya estás en la universidad o vas apenas a entrar? Querido estilócrata, vestir con clase siendo universitario no siempre es fácil. Pero construyendo un armario básico y agregando algunas piezas adicionales, puedes vestirte muy bien todos los días. Consigue ropa que te guste y descubre tu propio estilo. Vestir con clase se reduce en gran medida a sentirse bien consigo mismo y sentirse orgulloso de cómo te ves. Te vamos a mostrar 7 tips para que los tomes en cuenta cuando eres universitario. Primero, crea una colección de diferentes looks. La diversidad en la moda masculina siempre se está expandiendo, pero aún puedes vestirte bien construyendo un armario de piezas básicas. Antes de salir y comprar algo que ya tienes en tu armario, haz un poco de investigación para ver qué tipo de estilos te gustan. No necesitas mucha ropa diferente para hacer una variedad de looks. Puedes crearlos tú mismo con menos de 30 prendas de ropa. Solamente tienes que ser muy ingenioso. Segundo, elige piezas para tu tipo de cuerpo. Si tu prioridad es sentirte cómodo y seguro, pues un look casual de suéter, jeans y zapatos casuales será una muy buena opción. O bien, quizá te gustaría vestirte más elegante y usar camisas y chinos. Independientemente de tu look preferido, consigue ropa que se ajuste bien a tu cuerpo. Y si no, que te la ajuste un sastre a la silueta de tu cuerpo. Esto es básico. Sugerencia 3. Usa más camisas con cuellos. No tienes que deshacerte de todas tus camisetas, pero considera los polos y otras camisas de cuello cuando intentes lucir más elegante. El polo puede ser problemático debido a las tendencias actuales, pero una polo bien ajustada con un color más silenciado o un patrón escaso puede realmente sentirse tan cómoda como tu camiseta. Las camisas de algodón, punto y tejidas son un elemento básico también. Este tipo de camisa tiene muchos usos y se combina con mucha ropa. Cuarta sugerencia. Pasa de la sudadera al suéter. Tu sudadera de adolescente es ideal para mostrar el espíritu en eventos deportivos. Nada más. Pero el suéter sin duda es un look más elegante. Los cardigans son perfectos para añadir una bonita capa a tu parte superior. Los suéteres de cuello redondo son una gran alternativa. En general, los suéteres más oscuros se consideran colores más formales y más claros, más informales. Quinto, mejora tu denim. Cuando se trata de vestirse bien, tu mezclilla no debería de ser visible. Denim de colores claros o jeans con agujeros y rasgaduras llamarán rápidamente la atención sobre las áreas incorrectas de tu cuerpo. Un par de vaqueros oscuros de mezclilla funciona igual de bien con un blazer y zapatos de vestir. El denim oscuro que te queda bien y luce tus piernas sin llamar la atención puede ser el artículo más valioso de tu armario. Los jeans de altura media te ayudarán a darle a tus piernas un aspecto más largo y delgado. Los jeans skinny o los jeans realmente holgados también pueden llamar la atención equivocada a tus piernas. Un corte recto delgado es siempre universal. Sexta sugerencia, échale un ojo a tu calzado. Probablemente haces una buena cantidad de caminatas la mayoría de los días pasando de clases a actividades alrededor del campus. Mientras que los zapatos de lona van con la mayoría de los looks, mejorar tu calzado a algo más solidario y elegante es lo mejor. Los zapatos de cuero casual, como los mocasines, por ejemplo, añaden clase y pueden ser bastante cómodos. Los mocasines de Ante y Nobuk son un gran elemento básico que combina con cualquier cosa, desde un traje hasta un suéter y pantalones cortos. Los Oxford negros, simples, combinan bien con cualquier pantalón, desde denim oscuro hasta chinos. Incluso los tenis, que por supuesto son la opción más cómoda, pero recuerda siempre llevarlos limpios. Esto demuestra madurez y seguridad. Séptima sugerencia. Añade más accesorios a tu armario. Construye tus opciones con elementos que reflejen tu estilo personal. Agrega más ropa y accesorios que se ajusten muy bien a tu estilo. Si te gusta un look más preppy y usas más camisas, una corbata, sin duda alguna, es la mejor opción.
Puedes incluso agregar a tus accesorios un reloj. No solo te mantendrá puntual, sino que añade un poco de clase a todo tu look. Dinos qué te parecieron estos consejos, amigo estilócrata. Comparte el video y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Postre cítrico. Primero vamos a necesitar una jalea hecha de mandarina, naranja y limón y agregamos una parte a nuestro plato con una brocha. Cubrimos la parte de la jalea con crocante de naranja. Necesitamos también bizcochos de pistache, los cuales vamos a poner a un lado de la jalea y el crocante. Adornamos con más crocante de naranja, gel de maracuyá, trozos de crocante de chocolate, gajos de mandarina, y una cucharada de sorbete de mandarina.